La taekwondo sinaloense Briseida Acosta dijo que para el próximo año tendrá una serie de competencias de relevancia, como el selectivo a los Juegos Panamericanos Lima 2019, por lo que a partir de enero regresará a los entrenamientos con nuevos bríos. Mi expectativa es buscar la medalla en Lima y para llegar en las mejores condiciones al 2019 es necesario tomar un breve descanso y continuar con fuertes entrenamientos debido a que vendrán competencias de gran nivel, indicó. Deportes CONADE dará 50.000 pesos a medallistas de oro de Barranquilla 2018. Acosta, quien compite en la división más de 67 kilos, contempla llegar al máximo a los procesos selectivos para ser parte de la selección panamericana, en la que espera llegar a las máximas instancias para pelear por una medalla. La competidora irá por su pase a Tokio 2020 en los diversos eventos de 2019, ya que el corte de la clasificación olímpica será en diciembre de ese año, y los seis primeros de cada categoría olímpica obtendrán el pase directo. La sinaloense consideró que para estar en Lima 2019 deberá sortear un buen nivel, ya que las rivales en su categoría, como la triple medallista María del Rosario Espinoza, están fuertes y cada una con un alto nivel de competencia. Fútbol sedes de Tokio 2020 se ven afectadas por retrasos en las obras. La subcampeona mundial México 2013 confía que, a pesar de la alta competencia interna, puede salir airosa de los selectivos porque tengo el deseo de ganar y completar el ciclo olímpico a Tokio 2020.